de Canal ZN Noticias. Ahí está la señal de Canal 35. Te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días para todos ustedes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Rubén, ¿cómo le fue ayer el día de la primavera? ¿Pudo tener algún repunte la actividad de los gastronómicos en la provincia? Sí, yo creo que así, yo creo que estuvimos trabajando sobre un 70%. No en la expectativa que creíamos que podíamos ya tratar de llenar la capacidad del 40% que tenemos que trabajar, pero la mayoría trabajó, no en su como uno pretendía, pero la expectativa fue buena también, ¿no? ¿Funciona esto de tener que usar espacios al aire libre, digamos, porque reduce también la capacidad de trabajo de ustedes, el tener que solo usar estos sectores? Te reduce en muchas medidas, porque te reduce en la rapidez con que tenés que atender, porque tenés tiempo hasta la 1 de la mañana, gente que en San Juan sale a comer a las 10:30 de la noche, vos imaginate que tenés que tratar de servirle lo más rápido posible para que por lo menos haga un impasse de una charla después de comer. Entonces de esa forma tenés que trabajar con mucho personal, con mucha gente, trabajar más rápido, la cocina no se puede tener marcada, la cocina se hace en el momento, la comida, porque si no la gente se enoja. Entonces yo creo que la expectativa de este horario, a trabajar hasta la 1, es corto el tiempo, en primera medida. En segunda medida, trabajar al aire libre, hoy como están los días, muy fresco, hay colegas que todavía no pueden ni abrir. Hay una situación muy desesperante en el sector. Hay colegas que tienen lugares cerrados solamente, sí, que no tienen disponibilidad de abrir o tienen muy poco espacio para colocar sus sillas y mesas en el frente de su local, o no tiene problemas, o tiene problemas con el vecino que no le deja poner mesa y silla. Entonces hay una situación un poco complicada en el sector. ¿Y esto ustedes lo han manifestado con las autoridades de gobierno, con el comité COVID, para ver la posibilidad de tener adentro, por ejemplo, mesas, pero menos con cantidad, claro, pero con distanciamiento y la posibilidad de trabajar? Exacto. Es así, hemos pedido que por lo menos aquella gente que no tiene disponibilidad de al aire libre, en el caso de la gastronomía en los shopping, pues imagínate, ellos están cerrados. ¿Cómo van a hacer? Entonces, un pequeño porcentaje, por lo menos, autorizarles a que trabajen, pero un porcentaje que medianamente logre que les sirva la rentabilidad de abrir, porque abrir para tener 2 meses o 3 meses tampoco sirve. Entonces, la situación es un poco desesperante del sector, porque no recibimos apoyo del gobierno, no hay nada, lo único que recibimos es el ATP, el 50%, y hay lugares que están desesperadamente, van a cerrar totalmente. O sea, se viene un hecatombe en el sector, ya sea gastronómico y hotelero, ni hablar. La parte de hotelería está pasando una situación que es una situación que yo creo que es la peor de todos, la peor de todos. Así que no sé, esperemos que mañana el 23 quedaron de que nos iban a dar algunas posibilidades más, nos adelantaron algo el sábado a la mañana. Bueno, veremos a ver qué nos pueden brindar. Nosotros, a través de la Cámara, hemos solicitado todo y le hemos dado a entender la situación que está padeciendo y que está pasando aquellos lugares que no tienen disponibilidad. Hemos hablado con los municipios para que les autoricen, ¿cierto? Nos han autorizado a que usemos veredas, pero el frío nos está matando. Exacto. Sí, porque si bien el día está lindo, la nochecita refresca y se complica un poco, ¿no?, la situación. Me decías que hay posibilidades de que mañana les anuncien alguna modificación en cuanto al horario, podría ser, o la capacidad. Yo creo que el horario, nosotros pedimos la semana pasada que sea hasta la 1 y ya nos dieron a partir del sábado. Sí. Y trabajar los domingos, porque realmente hay muchísima gente que trabajaba los domingos al mediodía. Entonces, yo creo que la posibilidad se podía llegar a dar de que, bueno, que el miércoles nos dieran en la parte cerrada, por lo menos en algunas cafeterías, porque hay mucha gente que le gusta desayunar temprano también. Sí. 8 de la mañana, 7 de la mañana, y hace mucho frío hasta esa hora todavía. Claro. Imagínate, al aire libre no va nadie, entonces el sector está reclamando poder trabajar. Entonces, bueno, vamos a ver si mañana nos dan esa comunicación de por lo menos un porcentaje en lugares cerrados. Suben, hay confiterías y restaurantes que han podido mantenerse a pesar de la pandemia. ¿Han cerrado también muchos locales en la provincia de San Juan? Sí, muchos han cerrado y muchos han cambiado del rubro. Muchos ahora son supermercados, son almacenes. Claro. Han cambiado el rubro totalmente, porque
el cierre de la primera parte los obligó, que los agarró medio mal y los obligó a que no tuvieran ningún tipo de solución inmediata, no tenían a corto plazo, y dijeron, bueno, cambiemos el rubro, y bueno, hay varios que han cambiado el rubro, que ahora tienen almacenes, puestos, o supermercados, que lo han notado y creo que tuvieron suerte porque tienen un rubro que medianamente nunca cerró las puertas. Sí, claro. Pandemia, ¿no? Sí, recuerdo, por ejemplo, el caso de bares o restaurantes típicos de San Juan, como fue Baró, London también, que cerró, otro bar también muy muy concurrido, ¿no? Esto... Esos ellos ya cerraron totalmente. Sí, cerraron. Pero te hablo del bar que estaba Salta y Rivadavia, ahora es supermercado. Sí, hablo de la parrillada que estaba en la lateral de Circunvalación antes de llegar Ignacio La Rosa, en una parrillada, ahora es supermercado. Ahora te hablo de un bar que estaba por Paula del Arrepentimiento antes de llegar Ignacio La Rosa, mano derecha, ahora es supermercado. O sea, han cambiado el rubro. Ellos han tenido suerte. Pero sí, no. El que no pudo hacer nada, se quedó pensando en que había una posibilidad de un cambio y nunca. El cambio, yo creo que todo se va a complicar más. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con el virus. Y bueno, yo no sé, pero la situación hoy es muy, muy crítica, muy crítica. Anoche yo estuve hablando con colegas de todo el país. Estoy en un grupo con colegas, los máximos gastronómicos de todo el país y las cadenas más importantes. Hay una desesperación en el sector porque hay lugares que van a abrir de a la fuerza, van a abrir porque ya no soportan más. Mar del Plata va a abrir, pero te cuento, de prepo, va a abrir porque no le va a dar importancia a lo que diga la policía, nada, no, van a abrir porque la desesperación que hay es muy grande. Y cuando vos le contás que por lo menos estamos abiertos porque tenemos esa posibilidad que San Juan, medianamente estamos trabajando, no en la forma que uno quiere, pero nos están dejando trabajar, que es algo importante por lo menos, bueno, pero no, la situación que está pasando en este país es catastrófica. Es una situación que está, yo, que la noche hablábamos de pedir la ley de emergencia, que se está tratando en diputado a nivel nacional, hay 8 o 9 provincias que ya lo tienen, nosotros vamos a salir en San Juan a buscar esa ley de emergencia, porque realmente al sector le hace mucha falta eso. Bien, sí, la verdad que la situación es, digamos, comprometida para el sector, al ver que también había mucha fuente de trabajo, ¿no? Que se van cerrando estos locales o se van reconvirtiendo, como decías, y por allí van restringiendo también la cantidad de gente que tomaban, ¿no? Y esto repercute en toda la cadena económica de la provincia, por ejemplo, en nuestro caso. Es así. Nosotros estamos esperando, nosotros hemos analizado a través de la Cámara, hemos hecho algunas presentaciones en el Acuerdo San Juan, que bueno, esperamos que en estos días pueda estar saliendo todo lo que solicitó a través del sector, ya sea la hotelería y la gastronomía, que creemos que es una solución viable a la situación que estamos padeciendo, y en función de eso, bueno, tomar medidas para ver de qué forma y cómo seguimos, porque esto cada día se está complicando más, hay más gente que yo escucho en los comentarios de mis colegas que ya no dan más realmente y se están endeudando, los cargos fijos de la luz siguen, por más que estén encerrados, te lo siguen cobrando, el teléfono te lo siguen cobrando, los impuestos te lo siguen cobrando, nada se ha sido eximido, está todo, entonces la gente dice, ¿cómo podemos hacer? Negocio cerrado de puerta y encima aumentos catastróficos. Municipalidad de la capital, hablan de más de un 200% el aumento de la tasa de municipal. Imagínate con negocios cerrados. ¿Cómo es eso? Claro. Rubén, ¿cómo han hecho aquellos restaurantes y confiterías que tenían, no sé, 5, 6, 7 empleados y han tenido que pararlo o lo están turnando o cómo han hecho? Y algunos han optado por recibir solo el ATP, acordaron con el empleado, mirá, vas a recibir el ATP. Aquellos empleados que están en blanco, pero los que están en negro, acuérdate que hay mucha gente que trabaja en el sector en negro porque no quieren estar en blanco. ¿Por qué? Porque reciben diferentes tipos de planes, ¿me entendés?, del gobierno, que no quieren. Inmediatamente vos le das de alta ya a una persona, inmediatamente pierde todos los planes, todo lo que recibe. Y después, cuando vos le das la baja, porque le decís, mira, te voy a hacer un contrato por 3 meses. No, después de los 3 meses vos le das de baja y después tardan ellos 2 meses en volver a recibir, entonces se enojan. Claro. Entonces no quieren estar más en blanco. Claro. No quieren estar más en blanco, porque después tienen que ir 2 meses seguidos al ANSES a que les vuelvan a dar el alto, porque ya han quedado sin trabajo, que ya no están más en blanco, que ya no trabajan.
que ya se quedaron sin trabajo, entonces quieren volver a recibir todos los planes, y el ANSE le da 50.000 días de vuelta, entonces están 2 o 3 meses para volver a recobrar. Entonces vos le llamás a una persona para trabajar y dice, no, a mí no me pongas en blanco, te dicen directamente. ¿Y por qué reciben? 20.000 de un lado, 10.000 de otro. Y hay gente que acá ha venido a trabajar a mi negocio cobrando 70, 80 mil pesos de planes. Explícamelo. Bien. No todas las confiterías reciben el ATP, ¿o sí? No, la mayoría que los tienen el personal en blanco. Claro. Aquellas que las confiterías que tienen el personal negro no están recibiendo el ATP, porque no pagan, al no te dan 931, no les dan el apoyo del ATP. Claro. ¿Me entendés? Ese es el tema. El gobierno da, sí, vamos a dar un subsidio, pero cuando te piden todos los requisitos, es imposible. No es imposible llegar a conseguir lo que te piden. O sea, que no te, en realidad el gobierno te da nada. Lo único que hace es cobrarte. En algunas posiciones, en algunos colegas han logrado tratar de reducir los alquileres, otros han tenido que dejar los salones porque el alquiler no se lo bajaba, ¿entendés? Y hay otros que le han dicho, no me pagué hasta tanto esto pase. Hay gente que entiende, hay gente que no lo entiende. No, es una situación verdaderamente muy desesperante. Yo noto, charlo mucho con mucha gente, con muchos colegas, y la verdad que es una situación que no se la deseo a nadie, la situación que algunos están vendiendo todo, quedándose prácticamente el ahorro que hicieron en su vida, lo están perdiendo hoy. Bien, Rubén, sí, te agradecemos la comunicación con Sonda Noticias y bueno, vamos a seguir expectantes con todas las modificaciones que pueda haber para que ustedes puedan trabajar de una manera diferente, ¿no? Y que puedan darle un empuje al sector que viene muy alicaído. Muchas gracias, Rubén, sí, por el contacto. No, gracias a ustedes, muy amable, gracias. Bien, allí teníamos entonces en nuestro diario 35, Rubén Miodowski, empresario.